Buenas tardes, comenzamos con los deportes al mediodía. Ya han llegado nuestros primeros resultados en los Juegos Olímpicos de París 2024. Cuba derrotó esta mañana en 2 sets a Estados Unidos en el evento olímpico de voleibol de playa masculino. El dueto de Nolan Díaz y José Luis Alayo se impuso 2 veces por idéntico marcador de 21-18. El colega Carlos Alberto González conversó con ambos desde la sede. Lo primero que nos propusimos fue mantener siempre la alegría, jugar como siempre jugamos, con la guerra, con la derriba que nosotros jugamos, y de ahí iba a salir todo. Mientras que el ánimo esté fuerte, la táctica se iba a poder mantener, porque íbamos a estar atentos a todo. Y nada, cumplimos toda la estrategia cumplida y salió este buen resultado. Esta pareja la conocían, habían jugado con ella, es una pareja fuerte. Sí, llevamos 3 partidos en la temporada, en los cuales 2 habíamos caído. Y bueno, supimos estudiar, supimos implantarnos y salió esto. Ahora enfriar la cabeza, volver a estudiar, volver a salir adelante. Y con Jorge y Andrés siempre hemos tenido buena rivalidad. Lo importante es salir a darlo todo en la cancha y salir a guerrear. Un partido demasiado emocionante, demasiado tenso, muy importante para la fase de grupo. Y bueno, trazamos una buena estrategia al neutralizar su segundo toque. Son un equipo muy bueno haciendo segundo toque, el pase saltando. Y bueno, supimos contrarrestarlo un poco con el saque, que fue lo principal. Y lo demás, jugar nuestro sistema básico, lo que es línea fuera línea y yo de fuera de bloqueo diagonal. Y eso es lo que más hacen, pues supimos alcanzar la victoria así. Vinimos a los Juegos Olímpicos, a lo que siempre vamos a cada partido, sea Norseca, sea Mundial, sea en cualquier campo de juego, es darlo todo, para que siempre el pueblo cubano esté conforme con lo que hacemos y brindarle siempre esa alegría al pueblo cubano que nos ha estado siguiendo. Ese es el trabajo de nosotros en la cancha. Igualmente, esta madrugada trascendió que el remero Reidy Cardona, en sus primeros Juegos Olímpicos, concluyó tercero en las eliminatorias del school individual con un tiempo de 7:06:45, logrando así avanzar a la ronda de cuartos de final prevista este martes. Por su parte, Yariulbis Cobas terminó última en su hit clasificatorio del single school femenino con un crono de 8:11:13. Con este resultado deberá disputar la repesca mañana. Tras sus actuaciones fueron entrevistados por el colega Pabelotero. No puedo decir que ha sido difícil o fácil, pero bueno, todo la reata se desarrolló dentro de lo que estaba en la estrategia planificada previo a la reata. ¿Tu objetivo aquí en los Juegos Olímpicos era este, llegar a cuartos de final, o todavía crees que te puedo superar más? No, creo que puedo avanzar un poquitico más, quiero avanzar un poco más, así que voy por ahí en la próxima. Estas condiciones del tiempo, la situación meteorológica, ¿te favorece, te perjudica? ¿Cómo la ves? En lo personal, la lluvia no me gusta para remar, pero bueno, no es lo mismo, lo que se vuelve un poco más dura la presa, pero es lo mismo las condiciones que estando con lluvia que sin lluvia. Ante todo, muchas gracias por estar aquí presente apoyándonos. Este hit que me tocó en el sorteo estuvo bastante duro, casi como una final, pero bueno, nada, esto nos sirve como experiencia para la próxima competición que tengo mañana y espero dar lo mejor desde mí, como lo he hecho en todas las competencias. Bueno, ahora, ¿cómo funciona la recuperación para el repechaje de mañana? Bueno, ahora ya tuve que recuperarme un poco en agua, ahora me toca mucho masaje, darme hielo, hacer trote o bicicleta y poder recuperarme para la próxima competición. Por su parte, Laina Pérez no clasificó en pistola de aire a 10 metros. La matancera de 35 años concluyó en el puesto 39 de la competencia y accedían a la próxima fase las 8 primeras tiradoras. En el tenis de mesa, Daniela Fonseca y José Moisés Campos cayeron 4-1 en octavos de final del doble mixto contra una dupla de Suecia. En próximos espacios tendremos declaraciones de Daniela y Moisés. Ahora pasamos al béisbol. Las Tunas consiguió ayer su tercera victoria ante Pinar del Río para colocar un triunfo de retener el título. El éxito en el Julio Antonio Mella fue de 5-2. Ganó Leandro Meneses, perdió Vladimir Baños, mientras que el salvamento fue para Alberto Pablo Civil. Por los visitantes, William Saavedra despachó su jonrón número 27 en postemporadas para igualar en ese departamento con Omar Linares. Tras el partido, integrantes de ambos equipos ofrecieron declaraciones en conferencia de prensa. Veamos.
¿no? El resumen más importante fue la salida del abridor. Nos cumplió las expectativas. La experiencia vale mucho y el coraje que tiene para montarse en los momentos difíciles, y no difíciles, sino en los momentos que hace falta que responda, y responde como nos ha acostumbrado en todos estos años. Todavía yo siempre digo, hay que ganar, falta un juego para ser campeón. Lo primero que quiero es agradecerle, ¿no?, al médico y al fisioterapeuta del equipo de nosotros, que siempre confiaron en mí y me ayudaron en todo lo que pudieron para estar aquí, hoy aquí lanzando. Nada, un juego de playoff son juegos importantes, ¿no? Juegos que definen campeonato, y hay que prepararse bien psicológicamente, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, tenemos que jugar muy exacto. No hemos podido aprovechar la ofensiva de nosotros, sobre todo con corredores en base y un primer inning que ellos aprovecharon muy bien. No pudo caminar el abridor, ahí no pudieron hacer tres carreras, y creo que es un buen partido, lo tuvimos peleando hasta el final. Para mí es un orgullo, ¿no?, de haber empatado en honrones en playoff con Omar Linares, pero nada, no estoy satisfecho porque no he portado lo que espera el pueblo. Y nada, aquí estamos y mañana es otro día más y vamos a salir adelante. Este sábado a la misma hora, 6:30 de la tarde, estos equipos efectuarán el cuarto desafío de la final. Los dirigidos por Aveisi Pantoja irán por la barrida 4-0 y coronarse esta noche. Están anunciados para abrir Mario Valle por Pinapines Río y Eliander Bravo por Las Tunas. A propósito, los leñadores participarán del 24 al 28 de septiembre en la Liga de Campeones de Béisbol por haber ganado la pasada Serie Nacional, informa el presidente de la Federación Cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo. La sede del evento aún está por definir. Cambiamos de tema. El 27 de julio es una fecha importante para el movimiento deportivo cubano. Un día como hoy, pero del año 1993, Javier Sotomayor sobrepasó los 2 metros y 45 centímetros, vigente récord mundial en salto de altura. Aquella impresionante hazaña nos acerca el colega Daniel Gotay. Todavía dos tentativas sobre 2.45. Recuerden, el récord del mundo lo tiene el propio atleta cubano en un centímetro menos, pero en esta pista consiguió hace 5 años récord del mundo con 2.43. Nadie, absolutamente nadie, ha logrado saltar tan alto como él, solo con el apoyo de sus piernas. Y aunque algunos han intentado superar la marca, lo cierto es que esta altura no parece reservada para simples mortales. Salamanca lo vio triunfar en más de una ocasión. También se convirtió en sede de sus citas con los dioses. De ahí su idilio con esta ciudad española. Ya en 1988, Javier Sotomayor había conseguido la plusmarca del orbe al sobrepasar la varilla sobre los 2 metros y 43 centímetros. Un lustro más tarde, el príncipe de las alturas emprendió su vuelo definitivo a la historia cuando desafió los 2.45. Fue este su tercer récord mundial en apenas 5 años. A la luz de nuestros días, los límites del salto de altura continúan enraizados a su nombre. Esta hazaña se antoja cada vez más imposible. Sus 2 metros 45 centímetros parecen hoy eternizarse en el tiempo. Atención. Javier Sotomayor, récord del mundo, 2.45. ¡Récord del mundo! ¡Récord del mundo! Salamanca vuelve a la historia. Salamanca a la historia. ¡Qué enorme alegría! ¡Qué enorme alegría! ¡Récord del mundo! Javier Sotomayor ha vuelto 5 años después de Salamanca, y Salamanca que se dispara. En el Cotay, Canal Cubano de Noticias. Realmente impresionante. Ahora volvemos a París 2024. Habrá acción en el boxeo sobre las 3:30 p.m. Erislandy Álvarez participará en las eliminatorias de los 63.5 kilogramos. Concluimos así los deportes. Buenas tardes.